El subcampeón de América, el club ecuatoriano Independiente del Valle, inició los trabajos en una nueva era con la presentación del entrenador colombiano Alexis Mendoza, quien fue presentado este martes por parte del gerente del elenco rayado, Santiago Morales. Amante cuerpo técnico, que estará compuesto por Alexis Mendoza como entrenador y director técnico del Independiente del Valle. Y ahora pues tiene este gran nuevo reto de venir al Independiente del Valle, actual vicecampeón de la Copa Libertadores. Hemos conversado en estos días bastante con Alexis, con Germán, que le acompañó en el viaje el día domingo. El día de ayer se incorporó Carlos y Alex. Y bueno, desearles la mayor de la suerte. Tras la bienvenida del dirigente del conjunto nacional, que incluyó una breve reseña de la carrera como futbolista y entrenador de Mendoza, el estratega cafetero habló de las metas que quiere alcanzar con los del Valle. De tener esta oportunidad, este honor, de venir a dirigir a Independiente del Valle, vicecampeón de América. Es para nosotros un reto profesional, pero un reto profesional muy bonito, por lo que está ganando Independiente a nivel internacional y por lo que nosotros aspiramos a que gane a nivel local. Porque hay que hacer una vida local también, ganar títulos. Y hacia allá le vamos a apuntar para lograr los objetivos y que esos logros locales nos permitan seguir participando en eventos internacionales para que el equipo cada vez sea más internacional. El primer reto del exentrenador del Junior de Barranquilla de Colombia será encontrar a los reemplazantes de Arturo Mina, Julio Angulo y Emiliano Telechea, quienes tras la final de la Copa Libertadores 2016 abandonaron el equipo para vincularse a otros equipos.